sirve. Bien, no sirve para nada, pero es muy grande. En eso consiste en su mérito, es muy grande. Que no cabe una habitación. Y pienso inventar otra que no quepa en dos o tres habitaciones. Eso no es nada. Yo la semana pasada también inventé el gramófono. Eso ya es inventar. Sí, me lo dijeron luego. Fue una lástima. Lo que no he conseguido inventar son los discos. Eso sé comprar. Es verdad. ¿Y este invento de la sierra en qué consiste? Pues es una sierra mecánica que al acabar de cortar un trozo de madera que está cortando, avisa a la persona que está cortando, suena un timbre, está dando una misma máquina para avisar a esta persona que ya está acabo de cortar. Ahora lo escucharán su historia. Yo no oigo nada. Bueno, alguna vez falla, pero ustedes han venido por el anuncio. Sí. Usted también. También. Pero me temo que el dueño de la casa no vaya a comprarnos nada. Es tan extraño que el señor particular ponga un anuncio diciendo que compra inventos. A lo mejor está loco. ¿Y por qué iba a estar loco? Sí, todo por estar. Por estar. Si estuviera loco lo diría en el anuncio. Por ser loco. ¿Y a usted también le gusta inventar inventos? Desde niña no es otra cosa. De pequeña me pasaba el día desarmando relojes. Mi madre me decía, no hagas eso, un día te va a dar un año y te vas a quedar así para toda la vida. Y su padre no inventaba nada. Intentaba muchas cosas cuando volvía tarde de la oficina. Pero mi madre no le creía. ¡Qué tonta! ¿Mi madre? Ah, bueno. También lo que intenta. Venga, es un invento genial. Sirve para pelar una patata. Se mete la patata por este lado. Se pone en marcha el motor. Y a los 20 minutos sale la patata pelada por este otro lado. Sin desperdicio de ningún género. ¡Es fantástico! ¡Se lo vendo! ¡Pero si es mío! ¡No importa! ¡Se lo vendo! Bueno, lo malo es que eso no sirve para hacer una patata, después esto que ella no sirve. ¡No importa, mejor! Eso le digo yo a mi marido. Así podrá vender una barata por cada patata que se pegue. ¡Vamos! ¿A cuánto piensa usted vender el aparato? A 300 pesetas, ni un céntimo menos. Bien, y ordinariamente en una casa, ¿cuántas patatas se pelan al día? ¿En una casa grande? Sí, una casa de... Sí, bueno, 5 patatas a patata por habitación. ¿Y cuántas casas hay en una ciudad? París, por ejemplo. ¿En París? Pues habrá unas 1000 casas. Menos. Son 1200 casas entonces. Eso. Ahora multiplique. ¿El qué? 1200 casas por una patata. ¿De patatas? Más, más. ¿Por 500 patatas entonces? Más. 400. Eso. Ahora divídalo por los 10 que tiene el mes. ¿Y cómo lo divido? ¿Dividiendo 15 por 15? No, dividiendo 15 por 25. Y se lleva uno. Ya está. ¿Ya lo tiene? Sí, dígamelo. No quiero. Sí, que me lo diga. He dicho a usted que no quiero. No importa. Se lo digo yo. Gana usted 8 patatas al mes. No, se ha venido usted a equivocar. A mí me sale una ganancia de 10 patatas por mes. Pues vamos a empezar entonces. No, dejémoslo como estáis tan amigos, ¿no le parece? Bueno, pero pierdo una patata. Bueno, no van a ser ganancias por la vida, hijo mía. ¿Y usted qué ha inventado? Yo he inventado esta bocina y esa guitarra. Ay, no, lléveselos, me molesta el ruido, no me gusta nada. En eso consiste mi invento en que no hacen ruido. ¿Dónde usted esta bocina, caballero? ¡Qué bárbaro! ¡Lo demás suena! Yo soy el inventor de la bocina que no suena. Así no se molesta por las noches. Y de la guitarra que tampoco suena. Y tampoco se molesta por las noches. ¿Y puede usted aplicar este experimento a los otros instrumentos de la orquesta? Naturalmente tengo pensado hacer una orquesta con todos los instrumentos. ¿Y tocará el modelo de Ravel en esa orquesta? Sí, la Traviata. ¡Qué demonio! Se llenará el teatro, la música será un placer. Y tengo pensado inventar un montón de cosas más, pero estos días hace tanto. A ver, el señor está a punto de llegar. Vayan preparando sus cacharros. Y cuidadito con las alfombras. ¿Qué
lo tienen ustedes por sus inventos. Aquí tengo el libro de cheques. Antes de verlos, ¿cuándo usted está aquí, caballero? No. La clase de inventos de que se trate me es indiferente. Todos los inventos son buenos mientras no se demuestre lo contrario. Porque todos ellos representan un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio. Por ejemplo, ese perchero, ¿cuánto vale? Esto no es un perchero, es una guitarra, pero si usted quiere ser un perchero. Es igual. Sí, señor, ya pasa mañana con el administrador y usted no sabe a qué extremos económicos.
excentricidad. No sé, no sé, Julio, por eso. Vamos a mañana que la lista, ¿no? Y me advertía. No, 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 no. No me afectas nada, le huele el pastor. Que no huele los azules, señor. Huele el ase, las va a su mano. Señor, yo no huele los azules, yo soy un hombre honrado. Ah, no, déjame. Entonces, es gente.
rubia. Probablemente rubia, como el oro. Exactamente, rubia, como el oro. Unos ojos oscuros, unos ojos negros, misteriosos, unos ojos... Probablemente negros, como las manchas. ¿Me lo diría? Sus ojos se clavaron en ti. Pero, rápidamente, la tía la sacó de la herida. ¿La tía? No, no. La sacó la tía del salón para que no me mirase de aquella manera. ¿Y qué pasó después? ¿Quién volvió? Bueno, acabó un rato volvió, sí. ¿Pero ella la tía? ¿Ella? ¿Y dónde dejó la tía? ¡Ay, la tía! No sé, no volví a verla. ¿Qué usted un lío? A ver. Ella volvió. Hablamos unos instantes y discutimos enseguida. Tiene un carácter delicioso. Al día siguiente, volvimos a discutir, es encantador. Pero, dentro de unos minutos, la espero. Por eso creo que deberíamos empezar con la partida cuanto antes, presidente. ¡Ay, los hombres! ¡No salen nunca donde está el amor! Se dejan deslumbrar por lo primero que ven y creen que la felicidad está en una mujer rubia y joven. ¿No me querrá usted convencer de que la felicidad está en la gente de seguro? Yo no le quiero convencer de nada. Poker, bridge, bacarra. No, no, no. Me quiero jugar a las 7:30. Bien, como usted quiera. 2.000 pesetas la apuesta mínima. 2.000 pesetas. Yo gano. Bien. Claro. Aquí tienen nuestra tarjeta.
se lleve. Sí, bueno, es verdad. Hace frío. Pues yo te ayudaré. Hay que dejarla impecable, ¿eh? ¿El señor ha perdido mucho? Lo he perdido todo. La baronesa es infalible. Felicito al señor. ¿Has visto los ladrones? Los he visto, simpatísimo. ¿Verdad que sí? No, gente encantadora. Se han llevado hasta la bombilla. Solo la bueno, ya han dicho que volverá mañana por la nevera, la silla, en fin, lo que quede en la habitación. Y que vendrá por la noche y con poco alemán. Hombre, son unos ladrones de quién. Pero, ¿sabes una cosa? No me gusta nada esta mujer. La encuentro horrorosa. ¿Tú crees que a ella le gustará? ¿Quién sí? ¿Y qué es ella, Julio? Y va a venir dentro de un instante. Ah, o sea, que hay una ella. ¡Claro que esa es la causa de la locura del señor! ¡Pues una ella. Claro que hay una ella, hombre! ¡Una ella deliciosa! Y va a venir. Ah, qué simpático. Pero no sé, esto no lo veo. Bájame una flor. ¿Tú crees que estas flores a ella le gustarán? No sé. ¿Cuál es la flor? No me pinche, señor, no me pinche. ¿Y este cuadro? ¿Cuál es este cuadro? Es horrible, hay que quitarle. Tengo una cara de imbécil imposible. Tengo un ojo más grande que otro ojo, una oreja más grande que otra oreja, una nariz más grande que otra nariz. Hay que quitarlo de él. Yo creo que esto no está para definirse. Eso lo dices porque me odias. Pero tengo una cara de imbécil imposible. Pero si no, sí, tal vez podríamos retocarlo. ¿Y si le pusiéramos un bigote, por ejemplo? Muy distinguido un bigote, sí. ¿Pero dónde viene ese bigote? No sé, pónselo por debajo de la nariz, por ejemplo, que es más distinguido. Eso ya tiene ahora una. Yo creo que ella ya puede venir en cualquier momento. Yo lo invitaré a pasar. Ella entrará y le diré: siéntese usted aquí, Marván. Yo me sentaré aquí. Yo me sentaré aquí. Y le diré: oh, Margarita, yo te quiero con toda mi alma, Margarita. Margarita, desde que te conocí, no vivo ni sueño pensando en ti. Oh, Margarita, como te quiero, Margarita. Si me permite, señor, con todo respeto, probaría que si no me apretara mucho la mano porque uno no le entienda y no se sabe qué son. Bueno, pues vete a la cocina y haz lo que tienes que hacer. No tengo nada que hacer, señor. Sí, bueno, vete y hazlo. Yo abriré cuando ya me. Quiero ser yo el que le abra. ¿Cómo le decís? Tantas cosas que decirme. Ay, sí. Ay, pero quítate esa cosa de
Hace un momento pensaba unas cosas preciosas que te iba a decir cuando vinieras, pero de repente todo lo he olvidado. Pues hablemos de fútbol. No, Margarita. Lo que ocurre es que tu presencia me impone de tal manera que siento que me invade como una infinita ansia. Yo he sido siempre un hombre alegre, pero el amor es una alegría triste. Y entonces, desde que te conozco, solo estoy contento cuando estoy triste. Ay, eso es súper hermoso que has dicho. ¿Quieres que te lo diga otra vez? No, que es bastante largo. Ay, Margarita. Ay. ¡Ay, qué mal huelen estas flores! ¡Margarita! No, no, que huelen muy bien. No, no, huelen de las dos maneras. Exactamente eso. Ay, me encuentro muy bien en tu casa, Belardo. Nunca había estado en una casa tan lujosa. ¿Y tú? Aunque eres tan viejecito, eres tan simpático y tan guapo. Ay, lástima que nos separe el abismo. ¿Otra vez vuelves con lo mismo, Margarita? Sí, sabes que mi carácter es firme. Entre nosotros hay una barrera infranqueable. He hecho una locura viniendo a verte. ¡Me voy! ¡No, no, no, Margarita! ¡Espérate! ¡No te voy a decir todavía! ¡Si aún no te he dicho nada! Esa barrera ya no la hay. O está a punto de no haberla. ¿Qué dices? ¿Me das miedo? No, Margarita, no te asustes. Mira, esa barrera que había infranqueable, ya no la hay. O está a punto de no haberla porque estoy a punto de ser nuevo. ¡Qué lástima! ¿Te da lástima? Pues sí, me da lástima. ¿Y por qué has hecho eso? Pero pues porque lo voy a hacer, porque te quiero con toda mi alma, porque no vivo ni sueño pensando en ti. ¿Y por qué me quieres tanto? Margarita, te quiero desde la primera noche en que te vi. Tú llevabas un traje azul. ¿Verde? Bueno, verde, me parecía azul. Voy a poner un pedazo de cielo. ¿Pero cómo voy a parecer un pedazo de cielo si el cielo es azul y el traje era verde? ¿Es que no lo sabes? El cielo no es azul ni es verde, el cielo es sencillamente como tú. ¡Ay, qué bonito! ¿Te casarás ahora conmigo? Ah, ahora no, es muy tarde. ¡No, no! Digo, ahora que no nos separa ninguna barrera infranqueable ni ningún abismo sin fondo. Mira, yo trabajaré para ti. Viviremos juntos en una casa pequeña que iremos ampliando a medida que con mi esfuerzo y con tu ayuda yo logre rehacer mi posición. Tendremos un niño, una niña, que correrán por el pasillo. ¿Tú qué prefieres? ¿Un niño o una niña? Las tres cosas. ¿Cómo las tres cosas? Pues eso, las tres cosas. Es que no puedo decir las tres cosas. Ay, pero ¿y si resulta que tú eres un hombre casado? ¿Cómo va a resultar que soy un hombre casado? ¿Pero no te das cuenta de los sacrificios que he hecho por casarme contigo? ¿Que he tirado a la calle un negocio, una fortuna, una posición? Ay, ¿pero eso qué tiene que ver? Ay, que yo creo que tienes cara de estar casado, Belardo. Ay, que me lo da el corazón. Pero Margarita, que no, 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 Margarita. Oye, ¿es jueves? ¿Cómo que si eres jueves, Margarita? ¿Me vuelves loco? ¿Estamos en un momento así y ahora te pones a pensar si es jueves? Bueno, pero es que los jueves también puede haber momentos así. Además, yo te pregunto si es jueves, porque el jueves he quedado con una amiga mía que me va a dar un kilo de café. Por favor, estamos en un momento decisivo de nuestra vida y tú te pones a pensar ahora que puede representar un kilo de café ante la grandeza de nuestro amor. Ay, bueno, mira, tú me gustas mucho, pero es que también me gusta el café. Oiga, por favor, ¿por qué es eso? Si no, quiero perdonarte, lo debo decir de que la casa está abierta. ¿Qué quieres? No, quiero decir, lo digo. Que la casa está abierta. Hay sitio pesado en la biblioteca donde probablemente uno de esos ladrones está simpático, ¿verdad? Habrá dejado un cigarro encendido sobre la alfombra. ¿Se llaman los bomberos? Claro, sí. Pues antes, acuérdate de echar en el fuego todos los libros de matemáticas. No sea que los salven por un despacho. ¡Qué barbaridad! Las 5:20, ¿cómo pasa el tiempo? Me tengo que ir. Margarita, espérate. Todavía no te he dicho nada. Y además hay un incendio. ¿No sabes que van a venir los bomberos? Bueno, si me prometes que son pocos, me quedo. Eso es lo que no puede prometer al mío, ¿eh? Bueno, me quedo por si acaso un ratito. Ay, Margarita, tú eres loco. No sé por qué es así de esta variedad. ¿Me das un besito? ¿Pero cómo le voy a dar yo un beso a un hombre casado? A ver, con lo mismo. Bueno, ¿y me lo darás cuando estemos casados? Y entonces menos, porque entonces sí que tendré la seguridad de que estás casado.
señorita Margarita, allí un bombero y otro bombero y otro bombero. Y dígame, ¿este es el primer incendio que tienen ustedes en la familia? No, hombre, no. Mi abuela ya tuvo uno cuando se casó. Oh, entonces no son ustedes primerizos. Claro que no. Si fuéramos primerizos ya le habríamos partido a usted la cara. Oigan, oigan. ¿Y qué puede pasar en un incendio? Pues que se queman las cosas. Ah, ¿y los bomberos no se queman? No, los bomberos están siempre en el teatro viendo la función. ¿Y les gusta mucho lo que es ser bomberos? Sí, ser bombero es fantástico. Le permito a uno salir por las noches sin que la mujer de uno lo escuche. Lo malo es que hay que vestirse de bombero y hay que llevar el hacha. Que para las escenas románticas... Señor, ¿cómo se ha propagado a todas las habitaciones? Vamos a ver. Porque además nos han llamado hace una hora para otro. Yeah.
subir a mí. No, ya se lo advertí, señor, y no me quiso hacer caso. Vamos, dígame. No hay dinero para alta. ¡Sala a comprar! No hay dinero. Si quiere, puede fumar de aquí. ¿Me da igual? Fumaré de un cenicero, gracias. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que quiero que se ofrece un bombero! Uy, pero... ¿Qué te pasa? Margarita, te necesito un algo. Dame un beso y 5 céntimos. Silbar una ópera es como un
pase un cumple, la cosa sería distinta y yo tendría derecho a recriminar. Mire, usted lo que tiene que hacer es marchar de los últimos una y de aquí, tranquilo. Yo pido más limosna que usted. Yo soy más pobre que usted. Y tengo más pulgas que usted. ¿Tiene usted pulgas? Sí, señor. Tengo una. ¿Una? Vaya, como un niño. Entonces no es usted pobre, ni es usted nada. Es un aficionado a ser pobre. Sí, sí, pues usted será muy pobre y tendrá muchas pulgas. Pero en vez de pedir limosna en la iglesia de la Magdalena, como dice, se pasa usted aquí las mañanas y las tardes silbando óperas. Es que en la iglesia de la Magdalena tengo un empleado que pide por mí. ¿Qué pretende? ¿Que yo me pase todo el día allí viviendo como un perro? No pretendo nada, hombre. Lo único que pretendo es que está tranquilo. Me molesta la música, me molesta el ruido, me molesta el cielo, me molestan los pájaros, las nubes, el sol, me molesta todo. Por cierto, hoy se ve poca gente en el cielo. Sí, muy poca. Yo no sé por qué. Padres, me llevan a los niños a pasear al cielo en vez de llevarlos al campo. El cielo es mucho más sano. Sí, pero está lejos. También está lejos la colina. ¿Y qué? ¿Está llevando a los padres el campo de la colina? Sí, vale, eso es lo que. Caballero, ¿sería usted tan amable de darme 5
sordo? Ah, sí, creo que tengo por aquí 5 céntimos. Espera un momento. ¿Y qué? ¿Está usted dando un paseo? Sí, tomando un poco de aire. Ah, pues eso me sentará bien, porque tiene usted cara de raquítico. Es que he tenido una enfermedad muy grave. Oh, ¿y cómo sabe usted de ella? Pues me morí. Ah. ¿Pero dónde? ¿Dónde habré puesto yo los 5 céntimos? Bueno, si no los encuentra, no se preocupe. Hoy hace un día muy agradable, ¿verdad? ¿Y quién se lo ha dicho? Oh, nadie, lo he inventado yo. ¿Tiene usted sensación? No, muchas gracias. Hoy hace más fresco que ayer. Sí, ayer hizo bastante fresco. Pues sí, yo por ejemplo he tenido que dormir en este banco con una ventana abierta. ¿Con qué ventana? Con una casa que se ve por allí. Pues no lo encuentro, no sé dónde los he puesto los 5 céntimos. ¿Ha mirado usted en el bolsillo? Sí, pero no lo tengo. ¿Y el bolsillo del chaleco? Pues tampoco lo tengo. ¿No los habrá metido en el si no llevo calcetines? Pues se los habrá gastado en un tranvía. No, porque entonces tendría el tranvía. ¿Cómo se los ha dado en casa? ¿Qué cara de tonto? No, no, estoy bien seguro de ello. Antes de salir de casa, cogí 5 céntimos del cajón secreto de mi mesa del despacho, por si me hacía alguna falta. Estoy bien seguro de ello. Bueno, pues nada, no se preocupe. Si no los encuentra, ya me los dará usted 3 años, ¿vale? No, no, no faltaba más. Yo tengo que encontrar mis 5 céntimos. Es que me hacen falta. ¿Dónde los he puesto? Venga, coja su bastón, su sombrero. Tome usted otros 5 céntimos. Ya, ya se puede ir. Pues muchas gracias. Puedes hacer eso. Eso que es usted, es un disparate así, nunca va a llegar a todo. Va poniendo los metros de punta. Muy bien. Perdido usted. No es mayorcito para saber lo que hace. Yo me voy. Tengo a mi empleado ya esperándome, según los pobres. ¿Tiene usted hora? Las 5 menos 1. ¿Va usted bien? No falla. Es un longines. ¡Oh! ¡Hasta luego! Gracias.
importa un rábano. ¿Y qué? ¿Otra vez se ha molestado usted en venir? Sí, qué buena señora que es usted. No puedo tolerar que siga usted solo aquí en este parque los días enteros. Necesita una mujer que le aminore las penas, que le dé conversación, que le distraiga. No, sí, ya sé que usted no sea muy distraída, pero en otro sentido... ¡Esa persona soy yo! Bueno, ya sé que no le hago mucha gracia, mi presencia no le agrada, pero ¿qué otra cosa puedo hacer con usted? ¿Insiste en permanecer aquí solo los días enteros? Insisto. ¿Sufre mucho? Sufro enormemente. ¡Pobre! Señor, no me diga usted pobre, que me pone nervioso. Vamos a ver. No se ocupa así. ¿Y no la ha vuelto usted a ver? No, no la he vuelto a ver. ¿Y no ha tenido las noticias de ella? Bueno, sí, Julio ha ido a verla algunas veces. Le ha dicho que yo estaba aquí, le ha hablado de mi situación, de mi dolorosa y horrible situación. Pero ella se niega a venir a verme. Dice que soy un paria. ¡Oye usted! ¡Que soy un paria! Y que ahora, más que nunca, nos separa un abismo y una barrera infranqueable. ¿Y por qué no va usted a verla? ¿Quizás hablando? No, de ninguna manera. Yo me siento con fuerzas para ser el que vaya a verla. Si ella viene, yo entenderé que ha comprendido mi situación y la perdonaré incluso. Pero si no viene, entonces es que definitivamente me desprecia y me abandona y entonces solo me quedará el recurso de hacerme gente de salud. Julio sigue portándose bien. Bueno, sí, Julio me odia por las locuras que cometí, pero sigue viniendo a verme todos los días, aunque solo sea unos instantes. Oh, y me trae pan. ¿Qué? ¿Me pan? ¿Pues se podían ustedes traerme otra cosa que no fuese pan? Si lo prefiere, mañana le traeré un cangrejo. Sí, lo que sea de ti. ¿Y usted sigue amándola? Pues la verdad es que sí. Pienso en ella a todas horas. Por la mañana y por la tarde. Por la tarde y por la noche. Por la noche y por la mañana. Por la mañana y por la tarde. ¿Y por la noche? Por la noche también. Pero no se ha dado cuenta de que no es ella la que merece su cariño. Y yo sí. Pues aún no, se lo confieso. Decididamente está usted loco. Pues sí, estoy loco por ella. Sé que al enterarse de mi situación, ella hizo una frase de esas de las suyas. Dijo algo como, ¿qué tío más tonto? Se rió con una estupidez. Pero bueno, no. ¿Tonterías? ¿Quieres una bolillita? ¿Tonterías? ¿Tonterías? ¿Qué sigue diciendo tonterías? Sí, pero yo soy una mujer. Una mujer que le ama, que no pierde la esperanza de que algún día sea usted mío. Hablando de otra cosa. ¿Ninguno de sus amigos ha venido a ayudarle en una situación como la suya ahora? Bueno, ¿y no piensa moverse de aquí? No tengo necesidad de ir a ningún lado. Ah, pues entonces he invitado a unas amigas mías para que vengan a tomar el té aquí a su barco esta tarde. Y será un pobre party impresionante. Lo terminemos, se lo pasará bien y olvidará sus penas. Y ahora mismo me voy a ir a por ellas en mi coche que ya funciona. O no sé, mi partido es más divertido. Ya le he dicho que no quiero verme triste. No me entiendes, que eso es un disparate, hombre, que no puedo aceptar. Ay, y además, si usted quiere invitar a unos pobres amigos suyos, puede hacerlo, porque mis amigos son las mujeres pobres sin prejuicios. Pero Mercedes, usted se ha vuelto loca. Loca no. Lo que estuviese enamorada de usted. Su nombre no se me borra de la imaginación. ¡Enrique! ¡Oh, Dios! ¿Va usted a terminar conmovido que se le va a caer el sombrero y todo? ¡Vamos! ¡Permiso, señores! ¡Julio! ¡Pasa, Julio, pasa! ¡Esa cara la he visto yo! ¡Pues la he tenido sin taquilla! ¡Gracias, Julio! ¡Uy, Julio! También usted ha venido a echar pan al señorito. Como todo
siempre lo que se me antoja, ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Por dónde vamos a estar? ¡En Valencia, en una puerta! ¿Qué pasa, Julio? ¿La has visto? La he visto, yo. ¿Y qué te ha dicho? Pues me ha dicho que venía esta tarde, señor. ¿Esta tarde? Pero ya esta tarde, señor. ¿Esta tarde? Esta tarde, señor. Julio, vendrá, vendrá, ha dicho que vendrá. ¡Uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hay que arreglarlo todo! A ver, pon flores por todas partes. Mira, pon flores en el suelo, flores en el banco, flores en los árboles. ¡Flores por todas partes! Creo que el señor, para ser pobre, le tiene que ecualizar la naturaleza. Sí, sí, Julio, corrige la naturaleza en lo que haga falta. ¿No ves que el sol brilla con más luz? ¿No oyes que los pájaros cantan con más alegría? No, para no, señor, pero yo no digo nada de eso. Bueno, Julio, a ver, cuéntame, ¿qué te ha dicho? Bueno, pues me ha dicho que vendría esta tarde. ¿Y tú qué le has dicho a ella? Que he dicho que venga esta tarde. ¿Y entonces ella qué te ha dicho? Pues me ha dicho que venía esta tarde. ¿Pero le has dado la seña bien? Bueno, he hecho un plano del parque desde la entrada hasta el banco, no se vaya. ¿Qué te ha dicho ella? Pues me ha dicho después de ver el plano que vendría esta tarde. Pero le has hablado de mí, le has contado mi situación, mi dolorosa situación, que no vivo ni duermo pensando en ella. Le he contado todo, señor. ¿Y qué te ha dicho ella? Pues me ha dicho que venía esta tarde. ¿Y cómo vive? ¿Cómo es la cabeza? ¿Dónde vive ella? Oh, que vive en una casa, señor. ¿Una casa? ¿Pero una casa? ¿Dónde? ¿En qué piso? ¿En un cuarto, en un tercero, en un segundo, en un entresuelo? ¿Dónde? Vive en un cuarto, señor. ¿Y cómo es la casa? Cuéntame cosas. Bueno, tiene un perchero. ¡Un perchero! ¡Por qué detalle tan delicado, Julio, un perchero! ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, pues el perchero tiene una silla. ¿Una silla junto al perchero? ¡Por qué detalle! No, no se olvida que lo que tiene es un bodero. Con una sardina y un tomate. ¿Una sardina y un tomate? Así es. ¡Oh, Julio! No sé qué saltan las lágrimas de emoción. Y dime, ¿quién salió? Pues salió. ¿Y la tía? ¿No salió la tía? No salió la tía, señor. ¿Salió ella? No. ¿Salió ella? ¿Qué te dijo? Pues me dijo que venía esta tarde. Es necesario que aunque pobre, me vea limpio. Bueno, a ver, ¿tengo la barba muy crecida? Ya se la afeité el sábado, señor. No, yo antes me afeitaba todos los días. Sí, pero entonces el señor no era pobre. ¿Me quemas que ser pobre? Sí, ya va a venir. Mira, rápido, vete con las flores. No hay dinero para flores. ¡Sí, pobre! Pues mira, vete al final del parque, yendo por ese sendero, encontrarás las que quieras. Tráete rosas. Si no hay rosas, trae margaritas. Si no hay margaritas, tráete amapolas. ¡Trae amapolas! ¡Tráete amapolas! ¡Lo que sea! Pero ¿cómo? Tráete flores. ¿Cómo le eres? Más que verle el sombrero.
ventosas. Vamos a sentarnos aquí. Bueno, pero... Mira, hasta la limosna. Le voy a dar a usted un duro. Gracias. ¿Cómo se llama? No me llamo nada, pero algunos me llaman Gurripa. ¿Y usted? Yo Loisa. ¿Le gusta? Sí, sí. Pero me gustaría más que se llamara usted Pepe. A mí me gusta que toda la gente se llame Pepe. Pero Pepe no es un nombre de mujer. Pues eso es lo bueno. ¿Me das otra limona? Venga. Gracias. Ay, lo que son las cosas de la vida. Hace un momento no nos conocíamos y ahora ya somos tan amigos. Sí, sí. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Se acuerda usted de ayer? Ay, ya lo creo que me acuerdo. Parece que lo estoy viendo. ¿Me das otra limona? Ay, no sé lo padre. Ay. Gracias. ¿Y qué es lo que le gusta a usted más de mí? El broche. Pero aparte del broche. ¿Lo que mientes? No, no. Digo de mi persona. La nariz, porque eso es una nariz, ¿verdad? Claro que es una nariz. ¿Me da usted otra limona? Gracias. Sí, así debe ser, ¿eh? Oiga, disculpe. Oiga, ¿vive aquí un pobre que se llama Abelardo? Sí, sí. Aquí vive. ¿Me das una limona? Pues sí, ¿ha salido? Gracias. Sí, sí. Está dando un paseo por el jardín. Si quiere que vaya a buscarle. Ah, pues se lo agradecería. Encantado. Bueno. Y acompaña para que sea. Encantado. Pero qué pobres tan malos. Hombre, la señora no parece una pobre, tía. Uy, vaya usted a saber. Estos pobres de ahora son tan distintos de los de mi época. Aquí una tarde.
tarde, estupendo. No tenía en definitiva diferencias de clase. Y la sigue habiendo, nos sigue separando un abismo. Lo que nos separa es una tía. Una tía y un abismo. Antes, tú eras rico y yo no. Ahora eres pobre y yo no soy tan pobre. Sigue existiendo el mismo obstáculo que nos sentimos diversos. Una verdad, yo entiendo que tal vez me haya excedido un poco en lo de la pobreza. Pero no creo que un exceso en satisfacer tus caprichos sea el motivo para tu abandono y para tu desprecio. No, 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 yo no te he abandonado, Abelardo. Lo que pasa es que estos días he estado muy ocupada con la pobreza. Pero, Margarita, ¿pero qué clase de mujer eres? ¿Un hombre se arruina por causa tuya? ¿Tira a la calle, a la basura, negocios, fortuna, una casa, una posición? Y a ti no se te ocurre decir otra cosa, sino que has estado muy ocupada con una modista cualquiera. No, 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 no es una modista cualquiera. Cosí muy bien. Mira, a una vecina mía le ha hecho un vestido de esos que se ponen las enapas. Pero si no son las enapas. Mira, Margarita, yo ya no quiero saber nada contigo. Lo mejor será que te vayas. Vete por ahí a vivir tu vida y déjame en paz aquí con mi soledad y mis tristezas y mis miserias. Y márchate y déjame tranquilo. Vete, mira, vete y déjame no, tranquilo. Abelardo, pues es que ahora me da pena dejarte aquí solo. No, 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 que te marches. No, mira, vete, lárgate. Vete porque ya ha caído la venda que me cegaba. Ahora me he dado cuenta de qué clase de mujer eres. Vete por ahí a vivir tu vida hecha de pequeñeces, de tópicos, de miserias y de porquerías. Déjame tranquilo, vete. Vete. No, Abelardo, dime, no me voy. ¿Y sabes por qué? Porque mira, es que ahora es cuando me he dado cuenta de que yo también le quiero un poquito. Es que, oye, no te había visto enfadado. Y te juro que me gustas enfadado, Abelardo. Y sobre todo me has dicho, ¡vete! De una manera, ay, dime, ¡vete! Otra vez. ¡Vete! Otra vez. ¿Cómo se está poniendo la tarde? Mira, ¿no sabes qué decir otra cosa? ¿Quieres ahora que me vaya? Ay, Margarita, es que haces de mí lo que quieres. Esto no tiene remedio. Estoy perdido. No, ya no quiero que te vayas. ¿Me querrás siempre? ¿Aún después de muerto? Ay, ¿cómo me ponen las piernas? Aún después de muerto. ¿Y no te vas a ninguna otra mujer? No, a ninguna otra mujer. ¿Y a mí? Y sí, ya te lo he dicho. ¿Cuándo lo he dicho? Oye, hace un rato, no te acuerdas. No te he oído. Oye, quería pensar en otra cosa. Pues a lo mejor. También me duele el bazo. ¿Y te casarás conmigo ahora? No, ahora no. Me casaré contigo cuando logre rehacer mi posición. No. Te casarás conmigo ahora. La tía me arreglará todo. ¿Nos vamos a ir a casa? Ahora nos vamos a ir a casa. No me jodes, Margarita, yo me puedo ir a la casa contigo. Yo me casaré contigo cuando rehaga mi posición y sea otra vez un hombre de provecho, pero ahora no. ¿Me quieres, Abelardo? Te adoro. ¿Desde cuándo? Pues, desde que conocí en aquel baile. ¿En qué baile? El baile del Círculo de Labradores. Ah, sí, en el baile del Círculo de Labradores sí que he estado alguna vez. ¡Qué tarde más preciosa! Señora. Pero da igual, te haya conocido donde te haya conocido, el caso es que te amo y que nunca me voy a separar de ti. Ay, siempre había soñado con un amor como este, inmenso, grande, apasionado. Ay, siempre había soñado. Con un príncipe, eres un príncipe azul, Abelardo. Qué noche más buena. Qué noche más buena. O sea, que soñabas con un príncipe. Sí, soñaba con un príncipe y con un torero y con un tenor y con un negro, con un albañil. Soñaba con cualquier persona capaz de hacerme feliz. Y al fin la he encontrado. Ay, te quiero, Abelardo, te quiero con toda mi alma. ¿Te gustan a ti los huevos fritos? Sí. Cuando nos casemos te voy a hacer huevos fritos todos los días. Yo sé hacer los mejores huevos fritos del mundo. Ay, Margarita. ¿Te
pañuelito, tu bolsito, tu guantecito, tu tía, y te vayas de aquí, hombre, márchate de aquí, vete. ¿Te dices que estás loco? No, no estoy loco, estoy más cuerdo que nunca. Mira, vete ahora mismo de aquí, te doy 2 segundos para que te vayas o te tiro de cabeza a la charca, a ti y a tu tía. ¡Vete! ¡Tiempo en agua! ¡Tía, levántate! ¡Eso, levántese y ande! Sí, me voy, me voy. Me voy. ¡Sala! Pero no vas a volver a saber de mí. Eso no puede ser. Y antes de irme tengo que decirte una cosa. ¿Qué cosa? Pues no sé, se me ha olvidado. ¡Qué tarde más mala! ¡Quisiera ser toda la cosa!
surtido, dos comas, de pobres de la serie M. ¡M! Seis comas. ¿Y por qué no siete comas? Bien, ponga siete comas. ¿Qué ofrecemos a esa respetable casa? Punto. ¿Cuántos puntos tú? Uno, pero que sea gordo. Ya está. No creemos necesario enviar muestras. Punto. Punto y aparte o punto y seguido. Uno y aparte y otro y seguido. Pero el aparte, como es lógico, póngalo usted en otra hoja, hombre. y bien, yo estoy desarrollísimo, etcétera, etcétera. Abelardo Suárez, director general de la Pobre Park Company. ¿Hay más correo? Una carta de la viuda y José Cabriudo anunciando una nueva remesa de curvas especiales para nuestros pobres. Pero bueno, es que ya se han gastado todas las pulgas que había. ¿Qué hacen con las pulgas? ¿Que se las comen o qué? Ay, no, es que muchas se escapan. Se escapan, se escapan. Lo que pasa es que los pobres le regalan sus pulgas a sus novias. Estoy seguro de que las novias de los pobres están llenas de pulgas. Y eso no, ¿eh? El que quiera pulgas, que se rasque el bolsillo. Esto es una empresa de pobres, no una casa de beneficencia. A ver, ¿qué movimientos ha habido hoy? Pues, para hacer las ferias de Valladolid ha salido nuestro avión de provincias con dos pobres y una de repuesto. Y para el Congreso de Budapest ha salido otro avión más con cinco pobres. Ajá, ¿llevar los perros? Ay, sí, los lulúes. ¿Algo más? No. Todos nuestros pobres están distribuidos en sus puestos en la hora de costumbre. ¿Entonces todas las esquinas están agrupadas ya? Sí, todas las esquinas, menos la de 5. El pobre que tenía que ocuparla se ha ido al banco a cobrar una herencia. Y el pobre de sustitución habrá ido a ocupar su lugar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. ¿Espera alguien? Un momento. El director del Banco del Río del Oro. El director del Banco del Río del Cobre. El director del Banco del Río del Níquel. El presidente de la Sociedad Musical Española. Y un pobre. ¿Qué pobre? Se llama Gurripato. ¿Gurripato? ¿Gurripato, sí? ¿Está aquí Gurripato? Mi fiel amigo Gurripato, mi buen amigo Gurripato, que pase inmediatamente Gurripato, hombre. Lo que dice no va a recibir a los señores directores del oro, del cobre y del níquel. No. Hoy no recibiré a nadie. Solamente recibiré a mi amigo Gurripato. Prepárenle la mejor butaca. Se pueden ir todos, pero usted también se puede ir. Venga, pero no me va a dictar usted más cartas. Que no, hoy no le dictaré más cartas, hombre, ya se puede ir. No sé, usted así, dictaré una carta más. Que no le dicto más cartas, que se marchen y pase Gurripato. No se ponga tonto, porque el día que quiera dictarme una carta, yo no querré. Muy bien, hasta luego, buenas tardes. Adiós. Gurripato, ¿cómo estás? No sabes la alegría tan grande que me da verte. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado conmigo? Esperaba que me dieras un abrazo. No. ¿Y aún me lo preguntas? Bueno, no sé. Pasa y siéntate. No, ay, no. No estoy acostumbrado. Podría caerme. Me sentaré aquí en el suelo. Es aquí, no hay entendido. Como quieras. Este suelo es muy bajo. Hombre, es un poco bajo. Pero para poner los pies... Ganas mucho. Negocio va viento en popa, Gurripato. Con el dinero que me prestó la baronesa, logré instalar estas oficinas y convencí a los pobres para montar esta sociedad de pobres. Y la verdad es que ahora me marcha de maravilla. He conseguido rehacer mi fortuna, como puedes ver, y la verdad es que estoy bastante orgulloso. ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? Nada, tanto. ¿Qué cantas? Tangos, me gustan. Están llenos de sentimientos. Todos mis agentes te estuvieron buscando para ofrecerte un puesto en mi empresa. El mejor puesto de mi empresa. Lo sabía, pero tu empresa me repugna. Has organizado a los pobres. Los haces levantar a las 8:30 de la mañana como cualquier dependiente de un hotel.
no tiene nada que ver con el banco en el que vivimos entonces. Este está a la orilla de un río, en el cual hay peces. Cuando tengo peces, cojo uno y cuando duermo. ¿Y duermes mucho? Todo lo que necesito para olvidar vuestra ingratitud. Soy feliz. Necesito un compañero, alguien con quien hablar. Yo soy mi amor. Ah, eso es. Pues todos los pobres de la organización están contentísimos, ¿eh? Dios mío, por eso no cuentes con ninguno. Yo tenía un amigo, Tobías. ¡Uy, Tobías! Tobías está en Bilbao ganando lo que quiere. No cuentes con él. Entonces, me marcho. Solo decía eso. No, Ruipato, espera, espera un momento. Cuéntame cosas. ¿Cómo siempre? Con el permiso del señor. ¿Cómo va, Ruipato? ¡Hola, Julio! Señor, le voy a decir que ya es la hora. ¿Ya es la hora, Julio? Dios mío. Señor, ¿está fatigado? Fatigadísimo, Julio. Últimamente he trabajado mucho, señor, yo. ¿Qué hemos de hacerle? Pero a pesar de la fatiga, debo recordar al señor que se acerca a la hora y se puede impacientar la señora. Entonces, ¿es inevitable que me case con la baronesa? A no ser que la señora baronesa se case con el señor. ¿Qué vas a casar? Un remedio, Ruipato. La baronesa insiste en casarse conmigo. Y todo lo que tengo se lo dejo a ella. Así que me tengo que casar. ¿Es una boda con interés? Pues sí. ¡Dos osco! ¿Y a qué se llamaba Margarita? Parece que se le ha tragado la tierra. Pero no la he vuelto a ver. ¿Quién es un? No sé. ¡Las mozas! Señor, debo recordarle que se acepta la pregunta. Ruipato, anda, acompáñame. No. Pero luego, Ruipato. Bueno. Bien, tú quédate aquí. Sí, sí. La posibilidad de venir. Yo me decido solo. Sí, sí, ¿vale? Sí. ¿Que yo les arruiné a ustedes?
Pero todavía no me va a agradecer que me quiera casar con él. ¿Qué ha de casarse si con él ha habido tantos hombres en el mundo? ¿Qué quiere, que me case con todos los hombres del mundo? Pues no, pero todos no, pero uno, María. Pues por eso me quiero casar con Abelardo, ¿no? Pues que Abelardo son dos. ¿Cómo me gustaría saber? A ver, señor, me necesito una verdad. Yo le suplico, ¿verdad? Que deje a mi señor tranquilo. Porque usted lo ha enviado por el camino, lo ha mandado por la miseria y el desorden. Y ahora que por fin él va por el camino recto, por el camino del orden, por el camino de la, del trabajo, por el camino... ¡Ay, no, si va usted por ese camino! Pero vamos, yo le ruego, usted podrá comprender, porque usted en el fondo es una cosa sensata, su tía, aunque parezca tonta, yo creo que también. Pero en el fondo lo va a entender, así que por favor le digo que rechace esta idea. Pero... No, no voy a rechazar esta idea, no voy a abandonar esta idea de ninguna manera. Me parece que no va a poder recibirles, ¿eh? ¿Qué quiere usted decir? Es que no va a poder recibirles. ¿Y entonces qué quiere usted hacer? No sé, no querrá que... Yo quisiera que considerara su situación, no me empuje, me veo obligado a llegar a este momento y yo no quisiera dejar. ¿Qué quiere decir usted? No, yo no quisiera. ¿Echarnos? No, yo no quisiera llegar. ¡Échenos! ¡Échenos usted! Que yo no quisiera llegar. ¡Échenos usted! ¡Échenos a mi tía y a mí! Pero me por señorita Margarita. ¡Cobarde! Pero por su tía, señorita Margarita. ¡Cobarde, me casé con mi tía! Pero que yo no he tocado a su tía, señorita Margarita. ¡Cobarde, me casé con dos mujeres! ¡Pero bueno, me salvo! ¡No es usted! ¡Pero es usted! ¿Y quién se lo ha dicho? Thank you.
siempre serás una distraída. ¿No te acuerdas de cuando nos casamos? ¿Pero que estamos casados? Naturalmente, y no te acuerdas. Que sí, y me parece recordar que tenemos dos hijos. Tres. Bueno, yo solamente he visto dos. El primero es sordo. ¡Oh! ¿Y qué no me puedo casar con Abelardo? No, con mí puedes casarte, yo no mío. ¿Pero quién es Abelardo? Mi novio. Ah, ¿con que tienes novio y no le dices nada a tu maridito? ¿Qué importa? Si ahora ya se casará con Margarita. Mucho gusto. Él es su marido. Y también me va a mucho gusto. Estaba diciendo que ahora ya se podrá casar con Abelardo, porque yo soy casada. Resulta que este señor tan viejecito y tan feo es mi marido. Ya, encantada otra vez. ¡Abelardo! ¡Abelardo! ¿Qué quieres ahora? ¡Oh, que te tengo que dar una noticia malísima! ¡Que pasa? Ya no me puedo casar contigo. ¿Ya no me tengo que casar contigo? ¿Ya no nos une ningún compromiso? ¿Entonces? ¿Estoy libre? Puedes casar con Margarita. Bueno, eso será si a mí me da la gana. ¿Cómo si a ti te da la gana? ¿Pero no has venido vestida de novia porque te querías casar conmigo? Pues sí, pero ya no me quiero casar. ¿Por qué? Pues porque es muy tarde. ¡Pero que no es tarde! ¡Es tempranísimo! Bueno, me da igual. Tengo que ir a casa de una amiga que me va a dar aceite. Margarita, no seas tan estúpida. Cásese con Abelardo, que él la tiene. Que me daré todo el aceite que necesite. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. ¿Usted me va a dar aceite? Sí. Ahora, pues entre el aceite que me va a dar usted y el aceite que me va a dar mi amiga, me voy a poner tibia. Margarita, ¿yo me insiste seguir a casa de tu amiga? Sí, sí, me tengo que ir. Tía, vámonos. No puedo. ¿Por qué? Pues porque estoy escribiendo la receta de la tarta de manzana. Bueno, pero no importa, yo te envuelvo la máquina en un papel y nos vamos a casa. ¿Pero no me olvidamos, por favor? Margarita, no seas imbécil. Margarita, yo le ruego que se case con Abelardo. Ay, tía, vámonos, que es que en esta casa se quieren casar todos, parecen tontos. Mira, sí, Margarita, lo mejor será que te marches. Vete con tu tía, con la danesa, con tu modista, con la tarta de manzana, con la máquina de escribir, con lo que tú quieras. Yo me iré con Gorripazo a la orilla del río a coger peces, a tomar el sol allí. Dime, Gorripazo, cuéntame. ¿No querías un amigo? Pues ya lo tienes. ¿Cómo son los peces? ¡Gordísimos! ¿Y allí se puede uno estar el día entero tumbado? Todo lo que quieras, lo mismo que antes. ¿Y nadie me molesta alguno? Nadie. ¿Y se puede notar el sol allí? El sol y la luna. ¿Qué te gusta más? ¿El sol o la luna? Muy bien. Ni el sol ni la luna, sino todo lo contrario. ¿Abelardo? ¿Abelardo?